Hola a todos, ¿cómo les va? Fernando Palomo les saluda desde el Estadio Olímpico, en la capital italiana. Valenzuela. Montari. Llega cortando bien y recupera. Ahí le llega el apoyo. Y consigue dejar la marca atrás. Partió demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Valenzuela. Venían bien y la han perdido. Gran pase, puede ser. Ahí está. Interviene bien. Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Y es que seguimos con el partido 1-0. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Medina. Lugo. Cuidado que puede terminar en gol. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Medina. Atacan por los costados. Ojo con este pase y ahora... Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Abre la cancha, quiere atacar por dentro. Ya tiene compañero cerca. Lugo. Hay peligro en el pase, ojo. Esto es penal, Mario. Es increíble, no se puede cometer estos errores. Y lo tapa el arquero. Esto puede terminar el gol. Enorme lo del arquero, Mario. Valentía para llegar a quedarse con la pelota. La verdad, a veces te emociona. Interceptando el pase. Atento, que parece buena. Para eso presionan, para recuperar el balón. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Núñez. La lleva atadita, no le pueden sacar la pelota, se quita uno a otro. ¿Será que se viene el gol ahora? Una entrada fantástica que termina en córner. Tsunami de oportunidades en el área. El balón que queda en el área buscando compañero. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Muy buena tarea del arquero rechazando el balón. Valenzuela. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Stoppelkamp. Va a reponer la pelota desde el costado. Fácil recuperación del balón.
Balón interceptado, no han completado la jugada. Lateral en ataque. Esto puede terminar en gol. Ahí va la pelota en el área. Pase bastante peligroso. Medina. Sigue sin parar, gana terreno. Quiere tirar el centro. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ojo, profundas, son peligrosos. Era buena esa pelota, pero terminó quedando en el rival. Cuidado con esto, puede ser. El árbitro que decide marcar penal, no hay dudas. ¡Y gol! Como era de esperar, esta pelota termina en el fondo. En un penal hay un 50 y 50, ¿no? Esta vez ganó el 50 del que patea. Y la pizarra por ahora 1-1. Y ahí le llega la ayuda. Lugo. Cuidado que puede terminar en gol. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Es una sensacional tapada. Se viene el tiro de... Impresionante lo que acaba de salvar. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. 3 minutos más le está sumando el árbitro. Se asoma. Quieren abrir esa defensa. ¡Ojo que le pega! ¡Una tapada de Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Se nota que estos técnicos han trabajado. Que... Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir a la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Hay peligro en el pase, ojo. Este puede ser el de la ventaja. Exigido el arquero. Y de cabeza la pelota se va al costado, se la saca de manos. Han regalado la posesión. Corta bien esa pelota.
Marito, es impresionante, ¿no? La verdad, esperábamos un partido distinto al que estamos viendo. Era una goleada en el papel y termina siendo un partido parejo. Es lo que pasa siempre, lo que uno piensa antes del partido y lo que pasa durante el partido. La verdad, están jugando los dos muy bien. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. Máxima concentración, centro peligroso, cuidado con las opciones. Pase corto. Y si viene desde ahí, la gran pregunta es a dónde iba el centro. Gran pase, puede ser. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Llueve el córner al centro del área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Medina. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Aleja la pelota de su portería. Cruza la pelota y puede ser. Esa pelota es buena, cuidado. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. Aplaudan que esto es fútbol. Es misterioso cómo le salió. Ahí va, habilitado para definir. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Para alejar el peligro, lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. Hay lateral. Muy bueno el centro atrás. Llega cortando bien y recupera. Decide reventar la pelota. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Ahí va la pelota en el área. Suben la pelota en una hamaca y la mecen de un lado a otro, en el orden, tratando que el rival se desordene. Cuidado que desde el saque de manos pueden hacer daño. Nos preparamos todos, reponen de manos. Explican cómo regalan una pelota así, por favor. Pase bastante peligroso. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. Tiro de esquina al centro del área. Se ha cruzado un tapa. Corner otra vez. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Sin problemas para llegar a esa pelota. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo, habrá saque de manos. Oportuna intervención levantando el balón. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. La pelota que se escapa por el costado y saca de manos. Montari. Kuzmanovic. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero.
A continuación, el lateral. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Muy inteligente cambio de frente. Este es un partido maravilloso que vale el precio de la entrada. Pero menos mal, no la regalaron, Marito. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Esta puede ser buena. Por ahí está bueno para meter el centro. Gromposi, puede ser. Ha topado bien esa pelota. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Ha sido una de lujo. Maravilloso. Medina. Ojo que trae compañía. Por eso lo tienen este defensa ahí atrás. Bárbaro para cortar. Desde ahí será peligroso. Hay tiro libre. Linda distancia, te digo, para el tiro libre. Pase corto. Viene el portero, prosigue. Ha pasado muy, pero muy cerca esa pelota. Le sacó astillas al palo. Realmente le pegó con mucha fuerza. Núñez. Ahí se viene y lo va a tener. Acá puede ser. Esto puede terminar en gol. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ojo con este pase y ahora... Y se viene otro penal en contra de este equipo. ¡Gol! De penal igual vale. Se puso el traje de gala. No es lo mismo patear un penal en un partido que patearlo en un entrenamiento. Por eso a veces no es tan fácil. Pero este lo hace todo fácil. Les está quedando muy poco tiempo. Todavía lo pueden empatar. Pinta bien esta jugada, pinta bien. Mantiene la pelota y se acerca. Vaya manera de escalar. Le queda buena para meterla al área. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Al término del partido creo que queda clarísimo, ¿no? Pase corto. Viene el portero, prosigue. Pase corto.